no esté pensando en el verano y en cómo lucir su figura con el mejor traje de baño. Y un dato estadístico, las chilenas por lejos prefieren el bikini. Se vende un 70% de bikini en relación a más o menos un 30% de trajes de baño. Eso independiente de la talla, incluso podemos decir que, por ejemplo, en Asemar, en la talla 56, tengo entendido que es la primera que se vende en lo que a bikini se refiere. Es que esta prenda, nacida por allá por los 60, sigue conservando el encanto que lo ha hecho popular en todo el mundo, sobre todo cuando hay bikinis para todas las tallas, incluso para las más robustas. En este traje de baño, bikini en realidad en particular, tenemos la opción de que la parte superior, el borde amarillo, lo podemos subir o bajar en la medida que tengamos alguna guatita que contener o esconder. En la parte del sostén, francamente, es espectacular, porque es un sostén con barba incorporada, con la barba llega hasta la zona lateral, de tal manera de sostener completamente el pecho, primero para sentirnos firmes y darnos seguridad, y segundo, por supuesto, para lucir un escote perfecto. Efectivamente, una mujer de talle más grueso o de pechos más abundantes puede lucir un bikini, pero es importante que prefiera aquellos de corte más clásico, con calzones de costados más anchos y sostenes que tengan gran poder de contención. Este sostén es un muy buen sostén para pechos de volumen grande, y porque los pechos de volumen grande también son más pesados, por lo tanto el soporte, los tirantes están constituidos de manera más ancha. Evidentemente, de esa manera le van a dar la firmeza que este tipo de busto necesita. Por otro lado, la pieza es grande, un pecho grande necesita soporte, y eso se da con una pieza construida para eso. Siempre van a ser un poquito más grande que el promedio. Y lo otro, la argolla del centro es muy interesante, porque aparte de darnos un look bastante moderno, nos da la posibilidad de separar un poco ambas mamas, digamos. Hay muchas mujeres que tienen mucho volumen de pecho y las mamas muy centradas. Sobre todo en esos casos, la argolla es maravillosa. A lo largo de la historia, el bikini ha sido un elemento de seducción. Sin embargo, se puede convertir en un arma de doble filo cuando no sabemos elegir sus partes correctamente. Este sería un error pensando en el calzón. Rubia lo puede usar porque ella no tiene una gran diferencia entre su torso y sus caderas. Pero para una mujer de cadera ancha esto es un tremendo error, porque este tipo de amarritas laterales se usan cuando queremos agregar volumen. Además que llaman mucho la atención y agregan volumen. Es para una mujer de cadera delgada. En el caso de que ustedes, por ejemplo, sientan que tienen la cadera muy ancha, es preferible elegir este sostén y comprarse un calzón liso. Ahora, si usted es de esas flacas sin pechugas que sufren, pues cuando llega la hora de ponerse bikini, debe recurrir a diversos trucos para rellenarlo. Existen varios modelos que pueden ayudarla. Un cuerpo como el de Marianne es el más adecuado para un strapless como este bikini. Este es un soporte que en realidad uno lo pone cuando estás caminando, pero a la hora de tomar solo de bañarte lo puedes sacar para que no te marque, y en realidad es un cuerpo ideal para lucir un strapless. Además, este tipo de aplicaciones metálicas, brillos, como también captan la imagen y llaman la atención, van a aumentar volumen. Por lo tanto, es algo que nos ayuda a configurar un busto un poquitito más prominente, más redondeado. Si sus problemas están en la parte trasera de su cuerpo, también existen calzones que pueden mejorar su figura. Lo importante es tener en cuenta algunos detalles. Por lo tanto, piezas más pequeñas, colores claros, y de alguna manera cualquier tipo de aplicación en la zona lateral que le va a generar un poco de movimiento, mayor volumen, captación de imagen, etc. Pero lo fundamental es que sean pequeños. Una mujer con este tipo de cuerpo no debiera usar una cintura muy alta, ni tampoco, sobre todo la parte de atrás, que sea demasiado grande y que, ya decimos, la haga demasiado recta. Sabe cómo elegir su bikini, ahora solo le queda planificar sus vacaciones y salir a disfrutar con cuidado del sol, la playa y un buen descanso. Y parte. Permiso, voy a... Pero no se vaya. Espectacular, no, ahí está. Lía, estupenda, regia, Polina. Preciosa, Jaime. Pero a ella le queda bien cualquier cosa, Poafisa. Pero de todas maneras... vamos a usarlas a ellas como modelo, Diana, ¿ya? Pero vamos a dar consejos para cualquier tipo de mujer, okay. Partiendo, comentando que esta es la colección de Asemare, por lo que tiene hasta la talla 54. Y les cuento que son las tallas más grandes en bikini las que primero se agotan. Así que no hay ninguna razón para que nadie pueda dejar de usar. Mira, oye, sí. La argolla... ¿Qué características tiene este bikini? Bueno, primero las flores, Jaime, que es una tendencia que sigue fuerte y sigue muy para lindo. El invierno incluso. La argollita delantera es muy práctica, sobre todo para las mujeres que sienten que tienen los pechos un poco demasiado juntos. ¿Ya? Es un truquito que visualmente nos ayuda para separarlo. Ah, el soporte lateral de ese sostén, que es tipo holter, es enlazado al
te permite además hacer un bonito efecto de juntar el busto y hacer ¿sí? bonitos cosas. Me estaba haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Estoy pensando que esa argolla tiene que estar hecha de algún material. Titanio. Titanio. ¿No? Resistente. No. ¿Quieres ir a tocarte no, qué no, material? No, no, me atrevo, no, no, no me atrevo. Ah, oye, no me atrevo. Pero no se rían porque es una gran, es un gran comentario lo que ha dicho Polo. ¿Saben por qué, Diana? ¿Por qué? Porque cuando nos compramos trajes baños que no tienen la suficiente calidad y tienen aplicaciones metálicas u otras, digamos, si no son pensadas y hechas para la exposición al sol, te puedes quemar. Ah, claro. Y evidentemente se producen heridas y complicaciones que no son menores. O se puede oxidar en el mar. Este es muy bonito, es tendencia absoluta. Esto es, diría, una de las tendencias más fuertes de este verano, traje baño blanco y negro, pero constituido con geometría, en este caso con líneas, las rayas. La verdad que está muy, muy bueno. Es un calzón tremendamente práctico, de un tamaño medio. Y fíjate que voy a decir que es bastante bueno para una mujer que tenga caderas más anchas en relación a su torso. ¿Ya? Ahora, si la diferencia, Jaime, es mucho en relación a la zona superior, es preferible que elija el calzón en un color. Porque evidentemente la raya blanco y negro llama muchísimo la atención. La parte de atrás, si nuestra modelo se gira, por favor. ¿A dónde me van a agradecer o no lo que les decía? Sí, pues quiero saber lo del calzón. Gracias. El calzón. Para mujeres como yo, que tenemos una parte trasera bastante grande. ¿En serio? Yo no me había fijado. Es para ver. Así que nos puede ayudar a ver si este es quiero el bikini saber. Que le conviene o no. A ver. Quiero ¿ves? Saber. Oiga, Diana, no. Oye, la Diana no la había visto desde ese ángulo. Espectacular. Ya. No, quiero saber si. Para este manso trasero que tengo yo, Afife, ¿conviene un calzón más bien grande o más bien chico? Porque yo tengo la sensación que el calzón grande hace que todo se vea más grande. Sí, lo ideal es un tamaño medio y que la terminación del calzón quede justo en la mitad del glúteo, Diana. En la mitad del glúteo. Ni muy pequeñito ni muy grande. En la mitad del glúteo. Esa es como la medida. Perfecto. Y en el caso tuyo, con un buen rebaje para que te dibuje una linda cintura. Esta franja, siempre se dice que las franjas horizontales engordan. ¿Qué pasa en este caso? Mira, no es que engorda, lo que pasa es que visualmente, inconscientemente, nuestro ojo tiende a darle continuidad. Por eso está el mito que la raya ensancha, pero la raya ensancha dependiendo cómo esté hecha. Cuando es blanco y negro, sí ensancha porque el contraste es muy grande. Ya. Si fuera, por ejemplo, negro con una raya gris, sería prácticamente nada. ¿Te Perfecto. Fijas? Estupenda. Muchas gracias. Muchas gracias, qué linda. Ahí está. Muy bonito. Permiso, ¿ah? Gracias, Cintia, y aquí siempre está Pamela. Pamelita. Cuando nos compramos un traje de baño, Polo, por primera vez, remojarlo en agua fría, un poquito de sal y unas gotitas de vinagre para que se firmen los colores y nos dure toda la temporada. Mira, verde, qué cosa más ¿con linda. ¿Con vinagre y un poquito de sal. Se afirman los colores, mira, es impresionante. La sal la había escuchado con vinagre, no. Sí, tengo una pregunta fija. Que puede ser un poquito... ¿Ya? Si la modelo, por favor, nos da... Dele la espalda, por favor, a nuestro... Giro. Afife, por favor. A ver. ¿Dónde debe quedar... la parte de abajo del bikini para que el rebaje, para que el trasero se vea muy bien? ¿Te refieres a la cintura o, no, a, o acá? No, ahí. Cuando las mujeres tienen la necesidad de neutralizar glúteos grandes o caderas anchas, debe quedar a la mitad del glúteo, es decir, un poquito más acá, digamos que a la mitad. Cuando son regias, como la Pamelita, que es regia, bueno, se puede dar este tipo de situaciones y de lujo. ¿No? La Pamelita podría usar un colorless perfectamente. Cuando podemos mostrar un glúteo bien constituido, pero a la mitad, para la mayoría de las que somos normales, a la mitad. Oiga. Hay una forma de bikini, perdón, que es más ancha acá. Sí. Perdóneme. Si Pamelita, perdón. Pamelita, yo voy a conversar con Pamelita mientras tanto para que... que siga. Y que está... Y justo va como un poco metidito abajo. Hace como así y es bien ancho acá. Es pero más un poco tipo, metidito. Es más tipo pantaleta. ¿A quién le queda bien eso? A las mujeres de cadera delgada. Sí, es súper buena la pregunta de la Diana. Yo no contesto el teléfono cuando trabajo. Cuando el calzón es tipo pantaleta... ¿A dónde estoy mirando? Cuando el calzón es tipo pantaleta y tenemos la cadera ancha, al ponerte una prenda tan grande... potenciamos esa cadera, o sea, y tiene que ser angosto de cadera. Oiga, gracias, Pamelita. Esto... Estupenda, que está Lía nuevamente con nosotros. Oiga, esto pone muy nervioso a Jaime, sí, ¿eh? Esos cordelitos. Sí.
La Lía con este precioso bikini de Asemare nos da pie para hablar de los brillos y las aplicaciones, las lentejuelas, las pedrerías como ella tiene en la zona. Oye, en la perdón, zona pero los brillos están por acá arriba, van a seguir enfocando sí, ahí sí, abajo. Sí, pues. No. Ya, pues. O se me concentran o no vamos a llegar a ningún lado. Ahí Manolo, con Manolo. Hay que decir que están tremendamente de moda, Jaime. Hay que decir que van a continuar durante todo el verano y todo el próximo verano. Ya. Pero ese tipo de aplicaciones se usa siempre en la zona del cuerpo que yo quiero destacar. Es decir, si quiero llevar la atención a mis pechos porque tengo un lindo escote, quiero que verme espectacular, que me miren la cara, la sonrisa, voy ¿sí? y me pongo con muchas aplicaciones. Si por el contrario quiero neutralizar mi pecho y llevo la atención hacia las piernas, ¿ya? uso la aplicación en la parte del calzón. Oiga, mira, para la pregunta de Diana. En detalle el calzón, eso, perdón. Eso. Pero vamos a ver el de tren, Diana. Sí, vamos gracias, a ver el gracias, Polo. Calcero. A ver. Están llamando este Polo, pero tú no ves. Para eso estamos. ¡Aló! Este tipo de costura que cuesta encontrar, yo las he visto solo en Asemare, es, ¿viste, Jaime, que se ve como una ruguita? Sí, porque lo veo, es una costura inteligente, Jaime. Es muy bonita. ¿Para qué? Para subir visualmente los glúteos. Un detalle. Cuando ¿qué sentimos pasa? Que los tenemos un poquito aplastados. ¿Qué pasa si yo tiro aquí? No, no, por ¿qué pasa? Cuidado, cuidado, Polo. Pasa Polo. Algo, ¿no? Polo. ¿No? Ya. Está complicado muy eso. Lindo. Hacerse un nudo ciego cuando vaya a la playa con eso. Con un candado, oiga, ¿cierto? Afife, ¿y estos se usan más arriba, más abajo, mira, plano? En realidad recto, depende de la comodidad de cada uno, pero la recomendación siempre es subirlo un poquito de tal manera que aquí se genere una curva y nos permita alargar nuestra pierna y vernos más esbelta. Me encanta. Maravilloso. Gracias, Lía. Gracias, Lía. Aquí está. Esto es, qué lindo es. Muy interesante. Porque este es un bikini cuyo calzón, Diana, te permite adaptar el término de la cintura. Mira, mira. De acuerdo a tu necesidad. Esto significa, si yo estoy viviendo, por ejemplo, un postoperatorio, tengo un rollito que me moleste. Una mujer embarazada. Pero ideal para los primeros meses de embarazo. Este calzón es espectacular. Mira qué cosa más buena. Y tú lo puedes regular a tu medida. Espectacular. Buenísimo. Lindo. Los colores, para una persona con mucho gusto, no se recomienda un sostén con tanto color, ¿o no? No con tanto contraste de color ni con colores tan fuertes. Sin perjuicio de que este es un sostén con fondo negro, lo que nos ayuda a bajar un poquito el efecto, pero los colores son fuertes, sí. Si queremos neutralizar el busto, más vale colores más oscuros, colores neutros, o de frente no, Diana, una pieza, un sostén de un color. ¿Y siempre con los tirantitos o se puede usar sin los tirantitos? Mira, al tiro pensando en sacarle el tirantito. Mire, pero para que no le quede marcar la línea cuando se... Pero si Polo es muy inteligente. Qué preocupado. Pero mire, Polo, venga, yo le voy a enseñar. Venga, para que usted vea que son muy seguros. Saque el tirante. Todos los bikinis de Asemare. Cuidado, mire que hemos tenido. Todos los bikinis de Asemare vienen con ese tirante opcional que te permite seguridad. Yo estaba pensando en este tirantito, pero no. No, gracias. No, eso y ahí ya te puedes bañar. Puedes bañar tranquilita, ¿ves? Aló. Me encantó el calzón con alternativas. No, es maravilloso ese calzón. Precioso. Vamos a recordar que bikini polo se puede escribir de acuerdo a la Real Academia Española con Q y nunca. Linda Pamela. Oye, y el animal print es una tendencia que siempre está presente. Vamos a ver mucho animal print en el invierno. Y por supuesto, en lo que son las colecciones de playa, siempre va a estar presente. Un bikini cuando yo quiero un look más elegante, sofisticado tal vez. Aquí tiene, señora, el bikini. Oye, ¿cómo sale el animal con este? Sí, impresionante. El animal print. El sostén strapless vendría siendo para una mujer que tiene poco busto, mucho busto, máximo, o para ambos casos. Máximo copa C, máximo. Una mujer de mucho volumen de busto no puede usar un strapper con comodidad. Y siempre es muy, muy importante estar cómodo con nuestro bikini. Se ve muy cómodo. Es que este calzón es maravilloso. Ideal para quienes se sienten más anchitas de cadera. Ajá. Oye, para sacar manchas del bloqueador, Jaime, lo mejor es el jabón de glicerina. Ojo con eso. Ah, mira. Sí. Ya pues. Venga, toda nuestra. Queremos agradecer a Asemare. Todos los bikinis que hemos visto esta mañana son parte de la colección Asemare, ubicada en Manuel Montt 2054, en su página de internet www.asemare.cl o el teléfono 220-49-806. Y también a nuestras modelos Milano Model que vienen de esa academia. Por supuesto, guapas chicas que están ahí en Avenida Bulnes 80, oficina 94, teléfono 267-29082 o en www.milanomodels.cl.